Sábado 10 de diciembre, 21 horas, vamos a hacer la ceremonia de la Asunción en las instalaciones del Jardín Botánico del campus. Cambiamos de lugar. Que a diferencia del 2007 que se hizo en la explanada. Sí, son los distintos lugares, así que una ceremonia, digamos, de algo importante, digamos. Yo no lo quiero restar trascendencia, pues tampoco quiero magnificarlo. Es un periodo más que tenemos para continuar, que nos confió y nos brindó la ciudadanía con su voto. Así que vamos a hacer ese pequeño momento protocolar, ceremonial y oficial. ¿Va a presentar a nuevos colaboradores? No, nuevos colaboradores. Porque tenemos entendido que se plantearía la renuncia del secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad. Claro, el actual secretario ya por cuestiones de otro trabajo personal ya no podía brindar su tiempo, su ayuda, que ha sido realmente muy valiosa en estos años. Así que bueno, haremos el recambio de las personas necesarias para seguir adelante. No se sabe todavía cuál es, o usted lo sabe perfectamente. Sábado. Pero tampoco es tanto. No hay tanto misterio. No hay tanto misterio, no tampoco que está ni. Pero sí se va a poner una persona función. Sí, en el Secretario de Gobierno, si alguien está a cargo, y después veremos cómo porque, se sigue. Porque en algún momento se especulaba con que usted mismo iba a tomar esa secretaría. No, son personas diferenciadas. Aparte son las firmas de cheque, son las dos firmas distintas, no las podemos unificar. Así que el sábado se hará. Son dos secretarías las que tenemos, no vamos a estar creando más. En ese sentido, uno quiere mantener una estructura administrativa pequeña, creo que es lo que corresponde. Bien. Así que, bueno, simplemente, primero agradecerle, ¿no?, a la gente por la decisión electoral del 24 de julio, que ha confiado en esta manera, en este gobierno que realizamos, que estamos terminando ahora. El sábado lo terminamos esos 4 años, será el momento del balance y también será el momento de la propuesta futura por 4 años. Eso es lo más importante, lo que uno debe agradecer. Entonces, bueno, hacemos esta ceremonia, invitamos a que se participe. No vamos a hacer nada monumental, ¿no? O sea, es la continuidad en un estilo como hemos pregonado siempre. Así que, más que todo, el agradecimiento a la gente por haber confiado en lo que uno propuso, en lo que uno prometió, y nosotros ahora la obligación de ir cumpliendo, ¿no? Todos sabemos lo que es el administrar y gobernar una ciudad, ¿no? Los problemas cotidianos, uno puede solucionarlos todos, algunos, muchos, siempre pasa lo mismo, ¿no? No todo el mundo va a estar de acuerdo con uno, no todo el mundo va a participar a ayudar, pero bueno, esto es parte de la vida de la ciudad. Hay divisiones políticas, hay divisiones partidarias, esto siempre está y uno tiene que tratar de manejar en eso, alejando lo mayor posible los conflictos. Cuando nos propusimos hacer San Carlos Centro una ciudad de paz y trabajo, creo que eso es lo que queremos cumplir o honrar, ¿no? Y bueno, los 4 años también es de la misma manera, así que trataremos de seguir haciendo lo mejor posible con los aciertos que podamos tener y con los errores que siempre también vamos a tener, pero así nos desenvolvimos 4 años y de alguna manera hemos tenido este gesto de confianza de que sigamos en esta senda, ¿no? Así que bueno, y el 10 es un punto de continuidad, de inflexión, y a la vez de cuando es que nada vaya a cambiar demasiado, o sea, es un punto de continuidad para seguir trabajando. Ya nos conocen la manera de hacer las cosas y pensando en la ciudad, que es el mayor desafío, la ciudad que es para todo, con las diferencias que podemos tener, pero que no nos enfrenten. Pero pensando en la ciudad para todo. Estas son pequeñas cosas que se siguen haciendo. Ojalá que en estos 4 años podamos crecer mucho más, ¿no? Hay un futuro no tan promisorio, ¿no? Desde lo internacional, llegando hasta todos los niveles, seguramente vamos a estar afectados. Coletazos de la crisis se irán viendo. Y bueno, trataremos de estar lo mejor preparados, cada uno en su lugar, para sobrepasar estos momentos. Muy bien, gracias.